En mitad de un frondoso bosque se alzaba una casita acogedora y deliciosa en la que vivía mamá cabra con sus 7 pequeños cabritillos en la más completa tranquilidad y armonía. ¡5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y fuera! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Socorro, mamá! ¡Tesoro, te has hecho daño! No, ahora ya estoy bien. Es un mimado, siempre con sus caprichos. Sí, es un mocoso que no hace más que lloriquear. ¡Oh, es un llorón! ¡Eres un llorón! Por desgracia, en las cercanías había un lobo feroz y hambriento que esperaba impaciente la ocasión para devorar a los deliciosos cabritillos. ¡Qué debilidad! Deben de estar tiernos y sabrosos. Si pudiera probarlo, seguro que mi estómago dejaría de lamentarse. Uy, manos a la obra. ¿Tienes algún problema, mamá? No, nada. Entrad, creo que el pastel ya está listo. ¡Mamá! ¡Qué bueno! ¡Yo tengo mucha hambre! ¡Caramba! ¡Me ha oído! Vamos, comed sin pelearos. Hay para todos. Míralos. Duermen como angelitos. Esa cabra arruinará mis planes. Debo encontrar el modo de alejarla de los pequeños durante un rato. Así, aquella noche, mientras todos dormían, el astuto lobo hizo desaparecer sus provisiones de la despensa. Al día siguiente, mamá cabra comprobó que las reservas de comida habían desaparecido misteriosamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Como no había quedado nada de nada, mamá cabra decidió dirigirse al bosque para buscar algo que comer. Os lo advierto, estad alerta durante mi ausencia. Tú déjame y no te preocupes. Tranquila, yo cuidaré de los hermanitos. Y yo también les ayudaré, mamá. No olvides traernos un regalito, mamá. Sí, pero escuchadme, tened cuidado con el lobo mientras yo no esté. Podría llegar de repente. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho el lobo? Sí, pequeño, si el lobo pudiera entrar en casa, no tendría piedad de vosotros. Y si os comería de un bocado, no le habráis a nadie. Vete tranquila, mamá. Nosotros no tenemos miedo al lobo. No tienes por qué preocuparte. Me gusta oíroslo decir, pero el lobo es muy astuto y podría conseguir entrar. Debéis estar alerta. Seguramente intentará disfrazarse para que no le reconozcáis. Tiene la voz grave y las patas negras, por mucho que se las lave. Estoy segura de que lo reconoceréis. Acordaos solamente de no abrir la puerta a nadie. ¿Entendido? ¡Sí, tendremos cuidado! Bien, entonces puedo irme tranquila. ¡Vuelve pronto, mamá! ¡Y tráenos algo bueno, mamaíta! Sí, cielito. El plan del lobo para obligar a mamá cabra a salir en busca de comida, dejando solos a sus pequeños, por desgracia, había funcionado. Misión cumplida. Dentro de poco esos tiernos y sabrosos cabritillos serán todos míos. Tripa mía, alégrate, hoy por fin comeremos. ¡Vamos, cómela! Tras la partida de la madre, los 7 cabritillos se quedaron en casa jugando. Mira lo que pinto, ahora pinto esto. ¿Qué estás dibujando?
enseñaré a mamá cuando vuelva a casa a ver si le gusta. ¡Oh! ¿Ah? ¡Es mamá! ¡Viva! ¡Es mamá! ¡Ya ha vuelto! ¡Viva! Por favor, abrid la puerta, tesoritos. Soy yo, mamá. ¡Abrid! He vuelto con muchos regalos bonitos para sus adorados chiquitos. Debe ser el lobo. Por favor, abrid la puerta. ¡Qué maravilla! Me espera un suculento banquete. ¡No le abriremos jamás! Pero, ¿qué decís, hijitos? ¡Mamá tiene la voz más suave! ¡Tú no eres nuestra mamá! ¡Tú eres el lobo que ¡Caramba! Por poco me perforan los tímpanos. ¡Tienes la voz grave como la del lobo feroz! ¡Te hemos reconocido! ¿Qué? ¿Qué están diciendo, cáspita? Esos asaditos son bastante listos. De todas formas, os comeré. Esperad y veréis. ¿Entonces se ha ido? Ay. ¡Pero todavía estás temblando! ¡Qué vergüenza! ¡Eres un miedica! ¡No es verdad! ¡Llorón! ¡Yo no tengo miedo! Esta vez la miel tiene un perfume delicioso. El lobo feroz, que había sido reconocido por culpa de su grosero vozarrón, intentó suavizarlo engullendo una gran cantidad de miel. Mis pequeños, abrid, soy vuestra mamaita. ¡Viva! Soy mamá cabra. Has perdido porque pierdes el libro. ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Qué peligro! Os lo ruego, abrid, tesoritos. He vuelto, soy mamá. Esta es la voz de mamá, es ella. ¡Hola, mamá! ¡No! ¡Hey! ¿Ya habéis olvidado lo que dijo mamá antes de salir esta mañana? Por favor, abrid la puerta, tesoritos. Estoy muy cansada y tengo las manos llenas de regalos. Antes de abrirte, queremos ver tus manos, mamá. Siempre dices que no hay que entrar en casa con las manos sucias. Oh, como quieras, tesorito. Ya les he convencido, ha sido más fácil de lo que esperaba. Oh, ¿estáis satisfechos ahora? Por favor, dejadme entrar, estoy muy cansada. ¿Pero por qué no responden? ¿Qué pasa? ¡Ya sabemos que tú no eres nuestra mamá! ¡Tú eres el lobo feroz! ¡Maldita sea, tajo de mocosos impertinentes! ¿Cómo osáis? ¡Os arrepentiréis, palabra de lobo! ¡Hemos sido muy valientes! ¡Le hemos hecho huir! ¡Al lobo creía que éramos siete ingenuos y en cambio! ¡Ha huido! Esperemos que mamá vuelva pronto. La he hecho mucho de menos. Bien, con estas frambuesas haré un delicioso pastel para mis pequeños. Tarde o temprano conseguiré comérmelos. No tienen salvación. Solo es cuestión de tiempo. ¡Señor panadero! Aquí estoy. Dígame, ¿qué desea? ¡Me
Necesito un buen trozo de masa de pan, exactamente como este. No quiero nada más. Muchas gracias. ¿Puedo? Señor molinero, perdone, ¿puedo pedirle un favor? Oh, sí, claro. ¿Qué desea, señor lobo? Oh, es muy sencillo, solo un favorcito de nada. Sería tan amable de echar un poco de harina en mis manos. Muchas gracias. ¿Cómo dice? No puedo, lo lamento, pero la harina no se despilfarra de esa manera. Es un bien precioso. ¿Quiere decir que se niega a echarle una mano a un pobre lobo como yo? Que no puedo. Antes de malgastar la harina, prefiere ser devorado. Me rindo. La verdad es que los hombres son unos miedicas, se asustan por nada. El tiempo pasaba y los siete cabritillos esperaban, cada vez más ansiosos, el regreso de mamá. ¡Uf! Me aburro mortalmente siempre en casa. ¿Pero por qué mamá tarda tanto? Tengo tantas ganas de que el lobo vuelva a visitarnos. Así le podremos tomar el pelo. Oh, sí. Y en cambio tengo hambre. ¡Oh! ¿Eh? Soy mamá. Abridme, tesoritos. Por favor, queridos, abrid la puerta. Os he traído muchísimos regalitos del bosque. ¿Será ella de verdad? ¿Qué os parece? Seguro que esa no es la voz del lobo malo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Mirad! Por favor, dejadme entrar. Mirad qué blancas son mis manos. ¡Es nuestra mamá! ¡Bien! Sí, esta vez es ella. ¡Por fin ha vuelto mamá! Vamos, queriditos. Abrid la puerta, os he echado mucho de menos, tesoros. ¡Bienvenida, mamá! ¡Bravo, mamá! ¡Buenos días! ¡Socorro! Por fin habéis decidido abrirme la puerta. Me parece perfecto. ¿Dónde os habéis escondido, cabritillos deliciosos? Vamos a ver. Oh, vaya, mira, aquí hay uno. A ver, vaya. Y aquí hay otro. Y a ver. Mira, bien, otro más. Y este es el cuarto. Déjame ir, te lo suplico. Vamos a buscar el quinto. ¡Aquí está! Y obviamente falta el sexto. ¡Aquí está! Y así fue como el lobo feroz se comió a los cabritillos uno tras otro. Pero faltaba uno. Si no he contado mal, me he comido seis, pero creía que eran siete. Para saberlo, no puedo hacer otra cosa que contar el número de camitas. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Socorro, mamá! ¡Caramba, ya son las tres! ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, después de comer no hay nada mejor que una buena siesta en la orilla del río. Hoy ha sido un día muy provechoso. ¡Oh, mamaita! Ahora ya puedo volver a casa. ¿Qué cara pondrán cuando vean las cosas que he encontrado? Después de haber recogido tantas cosas buenas, mamá cabra estaba ansiosa por volver a casa y ver a sus pequeños. Y en cambio...
La casa había sido completamente destrozada y de sus adorados hijitos no había ni el más mínimo rastro. ¿Dónde estáis? Contestadme, por favor. Soy yo, mamá. Oh, ¿y dónde os habéis escondido? ¿Por qué no salís? Pequeños míos. ¡Oh, mamá, has vuelto por fin, mamáita! ¡Cachorrito mío! De esa manera, mamá cabra supo, por el más pequeño de sus cabritillos, el único superviviente, que sus hermanitos habían sido devorados por el lobo feroz. ¡Oh, mis pobres criaturas! Si hubiese llegado antes a casa, quizá esto no habría sucedido. ¡Es culpa mía! No, no llores, mamaita, por favor. No consigo contenerme, tesoro. Perdóname. Oh, quieto, espera, ¿dónde vas? Déjame ir, voy a castigar al lobo feroz. Sé a dónde ha ido, quería echar una siesta en el río. Pero es peligroso. Pero yo no le tengo miedo a esa bestia, mamá. Oh, pequeño. Muy satisfecho, el lobo estaba echando un sueñecito tumbado en la hierba. Mamá cabra y su pequeño lo encontraron inmerso en un profundo sueño y con la tripa hinchada como un globo. Mis pobres cachorros han sido devorados por el lobo feroz y ahora están dentro de la enorme barriga de esa bestia. Mira, mamá, la barriga del lobo se está moviendo. ¿Cómo? Tal vez tus hermanitos estén vivos. Por eso el buche del lobo se agita así. Eso sí que sería bueno. Corre inmediatamente a casa y coge mi cesta de costura. Está sobre la mesa. Enseguida. Ay, espero que mis adorados pequeños estén aún vivos. Lleno estoy. Que si está más buena. Vamos, empecemos. Sí. Mamá cabra cogió las tijeras de la cestita que le había llevado el cabritillo más pequeño y se dispuso a abrir la enorme panza del lobo feroz. Y así... ¡Hermano, qué alegría! ¡Qué contenta estoy! Aún estáis vivos. Ahora sacaremos fuera de la barriga a los demás. A medida que mamá cabra abría la panza del lobo, los seis cabritos salían uno detrás del otro, sanos y salvos. El lobo había sido tan goloso que los había engullido sin masticar. Y de ese modo, los seis cabritos consiguieron salvarse. ¡Te queremos mucho, mami! Vamos, antes de que se despierte el lobo feroz. ¡Sí! ¡Ay, qué siesta! Necesitaba un buen sueñecito después de una comilona así. ¡Caramba, qué cansancio! Me siento demasiado pesado. Oigo un extraño ruido en mi tripa. Me he comido solo seis cabritillos, pero es como si tuviese una roca en el estómago. El lobo no podía apenas caminar. Mientras el lobo feroz dormía, mamá cabra y sus pequeños le habían llenado la panza con piedras antes de cosérsela muy bien, de forma que no lo notase. Y la costura estaba tan bien hecha que el lobo ni la notó. Mamá cabra estaba muy satisfecha de su plan y de haber salvado a sus siete cabritillos de las fauces del lobo. Con todos esos cabritillos me ha entrado una sed enorme. Apenas se acercó al río para beber, cayó al agua por el peso de las piedras en la tripa y se ahogó. Volvieron a casa y como recompensa por haber salvado a sus hermanitos, el más pequeño se ganó un gigantesco pedazo de pastel de frambuesas. Vamos, comeros el pastel. ¡Gracias, mamá!
Y así, los 7 cabritillos, rescatados de la panza del lobo, vivieron mucho tiempo, felices y contentos, en la casita del bosque junto a su mamá.